Entonces, darling, arrancando con los tigres de aquí del Flow ZM. Me hablaste de Natacha. Tenemos a la China. Nos fuimos con Natacha, que nos va a dar la introducción de lo que ha hecho aquí en el bloque, cuáles son sus aportes y cómo ayudó a cambiar un par de personas. China, pónteme de este lado también, aquí en el lado izquierdo, por favor. Dime, Natacha, ¿qué es lo que toquen? Ven, que te voy a poner los puestos míos aquí. Todo lo que yo diga en la entrevista, él es la persona que cuando yo le cuento eso, o sea, lo que yo voy a hacer, él me dice que eso no va a funcionar. Él, ese es mi opuesto. ¡Nari! Oye, yo con lo que pasa, tú sabes, lo que pasa es que ella está enamorada de mí, ella se pide tirándole a uno. Mira, y uno no está en ella. En las últimas entrevistas no está baneado, que por ahí están los cortes, yo la estaba baneo. Yo no tengo eso, señores. Nari es mi pesadilla, pero lo quiero mucho porque él ha sido parte de mi crecimiento. Fue un reto al inicio cuando yo desconocía de su talento y conocía de él. Cuando él me atacaba así, yo siempre me lo proponía para ganar y siempre le gané. Y soy una ganadora. Empezamos con la China. Mira, me frenó la China. A la China la saqué yo de un bloque. Vamos a una pausa, una especialidad de lo que pasa en par de vehículos. Mira, entonces yo quiero saber, ven acá, Natacha. Ven acá, Natacha, párate aquí, porque nos vamos a volver locos. Esto es para aquí, para allá y para acá. Ya, yo te vaya a llevar caminando, es para cuando estén empando los tigres. Mira, la China, la saqué yo de la DEA. Del Toto, tú sabes. Espérate, ¿tú la sacaste de dónde? De la DEA. ¿Qué es la DEA? De la del Toto. ¿De la de qué? De la del Toto. Ella trabajaba. ¿Cuál es la del Toto? No sabes tú. ¿Tú trabajabas con ella? Sí, ahora ella lo que bailarina es artista. Bailarina le dieron un baby, ponle 30. Mira, a ella dos fui yo que la hice viral, a ella dos fui yo que la pegué, hice la cara a la 42, tú sabes. Mira, espérate. Mira, permiso. Mira, todavía él dice, aún así, que no pegó. Y la China tiene 50 mil y yo 120 mil. Y Nari, 1000 seguidores, lo siento, Nari, por tu participación, pero seguimos. Vamos para abajo. Estamos bajando a lo que es el área donde se graban la mayoría de los videos aquí. Entonces, de la 4-2. Nari, ven acá. Entonces, yo pregunto aquí a Nari. Nari tiene 4 altitas aquí. Nari, ¿en qué te cambió la vida esto de estar bailando? Chacho. El loco lo que está mundial. La gente lo quiere en el loco. En Colombia, en Argentina, en México. Y mena el bron, tú supiste, el loco, la cara de la 42. Porque yo lo limpié. La única que le paga de 20 mil pesos soy yo a él. Él nunca ha visto eso en su mano, nada más yo se lo doy a él. Casi interdiario se lo doy. Viste, ahí se están dando cuenta que ellos son el cultre de ella. Porque trabajamos juntos. El ZM Music también, es un malo. Pero ven acá. Pero tú me llamas acá rata. Mira, cualquier información yo salgo a la EGA o a Buloyo o a los muchachos para que sepan. Ven acá, Nari. ¿Cuántos videos tú has hecho? Pues, espérate. Bailando y bailando. Cuando yo. A veces me fue la cuenta en los videos, llévate de mí, porque loco de verdad, una realidad. Gracias, papá Dios. Tú sabías, esta vaina se consigue. Atento rodilla, primero atento rodilla. Y después ZM Music que está con el loco, tú sabes. Desde el inicio, que ni pensaba hacer, tú llévate de mí. Es el flow. Vamos a dale. Te voy a dar una luz. Te voy a llevar para el callejón de nosotros, ZM. Este es el callejón, uno de los más famosos, donde se han hecho casi todos los videos. Todo el mundo viral. Aquí está, mira, está la China. Natacha y la China. Vamos. Dale, sigue. Vamos a ver. ZM. El callejón. Lo que de 30. Dame la 30. Primero, yo conozco a los muchachos, ¿verdad? Sí. Luego lo traigo aquí, se lo presento a Starling y a De Metal. Y depende de lo que ellos hagan, cómo se comporten. Porque no importa que ellos atraquen, maten y de todo. Es después que empieza a trabajar con nosotros, que nosotros entendemos que tienen que hacer las cosas bien. Me gusta eso. Ya que nosotros lo que tratamos es, tú sabes, de que cada día fluir más y construir un imperio, tú sabes, para seguir ayudando a la gente. Nosotros entonces, andamos viene, en palomería. Viene pregunta, Natacha, por sus cualidades. Me lo presenta cada uno y me dice qué hace. Bailarín. Fulano este que canta. Pero, Fuego con todo chocolate. Tú sabes que ella trabajaba en la DEA, ¿verdad? Ella saqué de la DEA. Claro. La del Toto. Frente a la cámara siempre, mami. A esta la encontré aquí. Siempre a la cámara. A esta la encontré aquí, muy talentosa. ¿Esa de aquí? Oh, ¿neta de aquí? Es una mala de aquí. Dame de la gatillera, de esa la encontré yo dando. Preciaca 47, la que se va a quedar con todo. Ah, no, pero es que yo sé, yo la vi como en traje de baño en un video una vez. Rulay.
Ay, esta es la 40 y 30-30, esta la traje yo del Cibao, esta sí andaba duro de verdad. Pero ella, tú sabes, aquí, mira, los artistas son muy versátiles aquí. O sea, por ejemplo, muchos vienen aquí de que, ellos siempre vienen con el flow de que ellos son malitos y cantan malitos, pero a diferencia de ella, que hacía cosas malas, tú sabes, y cosas que no estaban en el lugar, y ella opta porque cuando ella quiera, o sea, cuando ella llegue de que a su pegada, ella quiere ser cristiana. Yo creo que ella te cante un poquito. No, yo no quiero ser cristiana, yo fui cristiana. Ella fue cristiana, pero ahora tú le lo último que me han mostrado ha sido composiciones de Dios. O sea, aquí se acepta lo que sea, lo que ellos vengan a cantar. No, arte. Dan un poquito de esa arte, pero uno alimenta, no hay que mejor comenzar con la palabra de Dios. Arrancamos ahí, arrancamos nítido ahora. Nos fuimos ahí. Yo tengo un tema que lo escribí hace par de días que dice, Uy, estamos nerviosos. Dice, la cadena del pecado yo anduve arrastrando y gracias a Dios que por fin me ha liberado, cometí pilas de errores y ahora estoy arrepentida. Quiero ser tan diferente, quiero transformar mi vida. Fue sin fuerza que acudí a los pies de ti, mi Dios, y por lo malo que yo hice, te pido perdón, Señor. Pilete cosas malas para yo encontrarlo a él, pero ahora es diferente, yo estoy a los pies de él. ¡Wow! Siempre con Dios. Silencio. Pero como aquí ahora vamos a ver qué lo que es con el más malo de la 4-2. El malo. Vamos por parte. Espérate. Yo te había dicho. Yo te había dicho que yo lo recibo también. Pausa. Vamos por parte. Vamos a cambiar batería y volvemos ahí. Yo que hago mala bebida. Los que me conocen saben. ¿Tú crees que lo has visto todo? ¿Tú no has visto nada? Natacha. Digo, estamos con la palabra de Dios, espérate. Claro. No, espérate, que tú no has visto nada, muchacho, porque ya te dije a ti que yo los recibo tal y como ellos son. Es que ellos no se pongan de palomo, de que hacer palomería aquí, ni nada de eso. Y que lo que consiga, tú sabes, también ayuden a su mamá, porque en verdad yo no tengo para invertirle lo que tienen su cuarto de metal y esta gente, y Starling y su gente. Duro. Yo no tengo ninguno. Yo lo que tengo es pileta de talento y diligencia para ustedes, no bulto. Yo también tengo otro artista que andaba durísimo. Ya pero más duro que ella todavía. Entonces él es tan malo, que yo lo nominé el más malo de la forma. Él es una versión parecida como Lucifer, pero en canciones, nada más en música, porque él, fuera de eso, él es malo, pero ya él no es tan malo. Le bajó la maleza. Cántamelo un chinga. Yo creo que te cante el lanzamiento. Lanzamos un sencillo esta semana. Cántale un poquito de ese disco. De este sencillito. Quinca. Negro 4-2, el más malo de la 40. Primero Dios, después un pistola de rap. Las balas son chiquitas y rompen hueso. Oye, como dice. Moga con discrinca de Carlos Quitán. Moga con discrinca de Carlos Quitán. Moga con discrinca de Carlos Quitán. Don Carlos, menor es mío con la tana. Perico y crap. El Dios más grande de Lucifer. Ay, mi madre. No son malos nada. Nada más son tintas. Primero Dios. Y después mi pistola rapa. Su madre. ¿Qué fue? Qué transición. Entonces, es una transición de que, ¡guau! ¡Quítame el diablo! Pero espérate, eso no lo es todo. Tenemos un menorcito, entonces, que es como la versión de ellos dos, pero es como en el medio. Él canta música un poquito más sana. Él le dice Chocholo 4-2. El menorcito de metal no de plástico. Adelante, Tarly. ¿Quién es ese? Llévame para allá. Chocholo 42. ¡Ay, no, mi Chocholo! ¡Ay, no! ¿Por qué chocholo? Espérate, ¿por qué? Los chocholos son picas vainitas. ¡Ay, digo chocholo! Chocholo, tú sabes, porque desde chamaquito mi papá me decía mi chocholito. Y tú sabes, y en el barrio me apodan chocholo. Cuando las mujeres te están llamando de cariño, ¿cómo te dicen? Chocholito. Dame. Tú te vas más... de metal, no de plata. Tú te vas más en dembow o en rap. Lo mío es más la calle, los rap. Ray, vaina. Pero yo me monto en dembow durísimo, igual grabando, como que si estuviera cantando rap. Pero antes de todo, ¿cómo tú llegaste al bloque ZM? Tú sabes, yo era un chamaquito que en verdad, desde que llegué aquí estaba loco porque conocía de metal, tú sabes. Y nada, tú sabes, me junté con un loco de ahí arriba, que él, tú sabes, está fundido ahora en la droga y de todo, que lo conocí donde el negro. Desde que yo llegué aquí, tú sabes, quería conocer de metal y de todo, tú sabes. Y el mismo chamaquito, el loco, que es de la calle y de todo.
Yo le dije, ¿qué es lo que es? Porque yo le daba gare a él y de todo. Y yo le dije, yo canto. Y me dijo, ¿verdad? Te voy a enseñar de metal para que funde. Y de todo. Yo le dije, ¿verdad? Pero eso es una vaina de Dios para allá, porque yo creo conocer al loco, en verdad. Y tú sabes, el loco me llevo. Y de metal, yo llegué un día de teteo y de metal estaba, tú sabes, bebiendo. Y yo me le pegué, tú sabes. Y le dije a mi papá, yo quisiera que usted me escuche cantando y de todo. Yo soy durísimo. Y él me dijo, está bien, menor, oye lo que hay. Así como tú me has venido a rapear, que te escuche cantando, así han venido piles menores que quisieran que yo lo ayude. Pero como ahora yo estoy ebrio y estoy bebiendo, ven mañana con un flow, una vaina psicópata, para yo escucharte y meterte para el estudio. Y si me gustó, vamos a romper y vamos a darle para la calle. Y después tú sabes, yo con la creatividad y venga, la vaina. Por aquí, venga. Nada, de metal, no de plástico. Dame el corte de lo que tú tienes, de lo que has tirado, porque... Dale la vuelta, dame lo que está por ahí. Yo tengo una vaina que dice... Tengo un pana que todo el mundo lo quiere grabar. Tengo un pana que todo el mundo lo quiere grabar. Tengo un pana que todo el mundo lo quiere grabar. Lo quiere grabar. Es que es un duro bailando, 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 es un duro bailando. Báilalo, barbarito, que tú eres un bárbaro, que 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 barbarito. Y si quisiera que te cante un verso, dale verso, pero no tomo aquí. Oye, ¿cómo mira, que también dice, yo tengo dos nuevos talentos aquí. Vamos después para allá. Te voy a presentar los Rubio Negro. Oye, para que escuche, dice. Ellos se llaman Rubio, pero son negros. Negro. Dice, no, oye, dame un poquito de eso. Yo te voy a mencionar un poco de los truchitos de mi blog. De todo aquí. Dice. Que tú eres un bárbaro, que barbarito baila más que un trompo. Me ponen 50 en tu mental y voy que te lo rompo. Si de calle no te asustes cuando frenes lo monto mi talento, te choca de la pared, que tú eres un tonto. Dime, te llamo a ti, para que sea el motín, para que frene con el caco y la capucha de Chelín. Vamos en blimbliniano, porque ya me dio para ti. Se te nota que eres hembra, porque me enseña los panties. Blanquita como Nati, loca con el romoquico, bailaré como Zafiro. Nadie puede conmigo. En esto de flow te lo digo, pana mío, que si no tienes talento, mejor no fuerce con. Que tú eres un bárbaro, que barbarito. Que tú eres un bárbaro, que barbarito. Que tú eres un bárbaro, que barbarito. No fuimos aquí, entonces Natacha, Starling, mira, el Rubio Negro, ¿cómo la vaina? Esos son los muchachos que menos me dan problemas. Ellos. Pero tú no sabes por qué. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos hacen, nadie le echa la culpa a ellos, porque ellos se llaman Rubio y son negros. Fue lo de Rubio. Espérate, fue lo de Rubio, yo salgo a buscarlo y le echo la culpa a este, a todito. Ellos se llaman los Rubios, pero le cambié el nombre. Ahora le puse los peluches negros de la Fori. Para identificarlo. Claro, porque viene como una palomería, igual que aquel, que es el mamalo de la Fori. Ya yo sé. Si hay, nadie puede ser mamalo que él, mentira. Nadie puede ser mamalo que el mamalo de la Fori. Vamos al flow. Entonces, pero ellos dos parecen como bailarines. ¿Tú? Sí, lo vamos a poner a bailar a ellos, lo vamos a poner a bailar a todos. Oye, cántamele el Rubio, cántamele el Rubio, amor. Ay, el Rubio. ¡Ay, el Rubio! Yo que la traje de Talmania en funda de helado con papel de burbuja para que esa tipa no se guaye. ¡Ay, el Rubio! ¡Ay, el Rubio! Y yo que no tenía ni uno y me puse un cadenón cuando la tipa me vio, de una vez me dio un chulión. ¡Ay, el Rubio! ¡Ay, el Rubio! ¡Va, va, va, va! ¡Ay, el Rubio! ¡Ay, el Rubio! Líder, ¿no agarra a medio cuerpillo ahí o estamos en perfil 2x2? Ay, es el flow, porque tú sabes que ya me metió como la... ¡Ay, el Rubio! ¡Ay, ay, ay, el Rubio! ¡Ay, el Rubio! ¡Ay, el Rubio! ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Flipé! ¡Dame a luz! Entonces, De cantante también a bailarines. Pero ¿cómo llegan ustedes dos aquí? ¿Quién? ¿Natacha lo trajo para acá? No, en verdad, eso fue en el teteo. Salió Ángel Dior, todo el mundo loco en la avenida. Uh-huh. Y ya tú sabes, yo en él y alta. Lo conocimos echándolo. ¿Cómo va a ser? ¿Bailando? Los componentes de él le dijeron así que popo, opácala. Una, dos y tres. Popo, opácala con el gilé. ¿Cómo? Los coritis, uno en alta y... Espérate, ahora bien, que yo venía aquí de todo. ¿Pero qué pasó cuando tú llegaste a tu casa? Tú y tu compañero, ¿qué se preguntan de mí? Nada más con verme. Esa historia, que me tienes alta. Dale. Tú no estabas cero. Normal, llegamos al bloque, a la casa el otro día, porque en la noche no vamos a hablar, ¿verdad? ¿Qué es lo que era, menores? Dije, diablo, una tipa, guay, una peluche. Tú sabes, nos vio y se estaba tripeando con Gil en la boquilla. Estaba, diablo. Una película, manito. Al otro día buscarla, búscame, anda, diablo. Te digo cómo le
encontré, tú sabes, Natacha, la encontré fue un pana que se llama 3030, que subió un video a su estado. Le digo, Bárbaro, pero esa es, ¡uy! Esa es la que la prende. Dale, allá, Loco, ahorita mío, dije, claro, por Instagram, Pero bailando, fue. Bailando. Dale, Natacha, y dale, el rubio. Yo estoy operada. Al pasito, no. Como si tuviera un puntico. Dale, ahí, dale, ahí. Al pasito, al pasito. Al pasito, Natacha, al pasito. Baila como Natacha. Baila como Natacha. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ay, mi madre. Stanley, dame esa pregunta que me dijiste. ¿Quién es que se encarga? Natacha se encarga de los bailarines. Ella tiene su código con su muchacho. Que la respeta. Ellos pueden decirte lo que sea, pero para ellos llegarle de metal tienen que hablar conmigo. Llévate de mí. Entonces, porque ahí arriba no todo el mundo le llega a ese hombre. Todo el mundo sabe que ese hombre está viral en su momento, ahora mismito. Y esa gente nada más se le acerca. Son esta gente. Ellos pueden vivir en el barrio. Oye, como la vuelta. Pueden vivir en el barrio. O sea, no, pueden y hablan con él y de todo. Yo estoy hablando sobre el grupo mío de ahora. Para llegarle de metal todito tuvieron que hablar conmigo. Llévate de mí. No se dejen contar de que chiste ni cuento. Todito tuvieron que hablar conmigo. Ese es mi proyecto. Cuídame, Bertita, apóyeme mi nuevo talento, que son los mejores del planeta. Venga, espérate, porque. Y la chica. Espérate, por favor. Y Nari, espérate. Mira, Nari, ustedes ven hablando pila de mierda, pero Nari es el artista mío. Espérame. Dale, Nari. Entrevítame, Nari, tú. Entrevítame, Nari, tú. A ese nivel ahí, el micrófono, a ese nivel ahí. Dale, Nari. Este. Dale, Nari. Oye, qué loco. Oye, qué loco. El mejor del planeta. Nari. Primero Dios, después mi familia y después de metal no vuelto. El mejor del planeta me dijo a mí que Nari es la vuelta en mueca. Claro. Y por eso yo me la acerqué en verdad, pero Nari no me daba ni que no te la acerco. Tarjeta, por ahí, ¿quién tiene una tarjeta? Como que lo dijo, de la verdad, tú lo que estabas frustrado. Una tarjeta de crédito. Oye, lo primero que... Señores. Ustedes lo que no saben, que cómo Nari y yo empezamos a hacer coro de nuevo, porque nosotros éramos enemigos. Es verdad. Oye, pero una entrevista que nos hicieron a los dos, él me dijo a mí que yo me parecía... a Toquicha. Toma. Y yo le di permiso. Un fuetazo en plena entrevista, mira. La tarjeta ahí. ¿Ustedes no la han visto? Ah, que no, no, tú sabes que no es loco. No, 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 no. Natural. Oye, que lo que, tú sabes que es loco lo que viene. Nari. Desde el inicio, tú sabes. En Natacha no, porque la Natacha llegó, tú sabes, y organizó todo una vez. Agarró su bailarina. Mire qué es lo que pasa, ven. Espérate, espérate. Dale, Nari, no lo puedo dejar hablar porque está hablando pila de todo. Yo te voy a explicar por qué. Ustedes tienen más tiempo que yo aquí y no han hecho nada. Yo llegué ahorita y mira mi imperio. ¿Dónde están mis artistas? Levanten la mano. ¿Dónde están mis bailarines? ¿Y ustedes que han hecho nada? Yo, de aquí nada más me saca de metal. Y su familia no vuelto después. Entonces, yo lo que vamos a hacer. Esto, algo, esto es algo, vamos a darle la oportunidad a Nari que hable, pero esto es algo en orden. Primeramente. Estamos tratando de que la vuelta se dé a más. Echa para acá, Chori. Oye, lo que hay. Esta es la chica de Kimpral, no bulto. Pásame la Kimpral, collando Rulay, una patillita y vámonos por ahí. Pásame la Kimpral, collando Rulay. Échale canelita y mentajol. Échale canelita y mentajol. Échale. Oye, que lo que, la que se va a quedar con todo, prestea que 4-7, diseñadora, la diseñadora de los artistas, la que sabe del flow y la que sabe de todo, la que se va a quedar con todo. Y de la mano aquí de ZM Starling, ya ustedes saben. Ustedes están claros, aquí tengo el más malo. De la 4-2. Oye, que lo que, Oye, el psicópata, oye, que lo que, tú sabes qué. Oye, ¿cuál es el sistema? Oye, ¿cuál es el sistema? Uno no tiene que hablar mucho, el trabajo habla solo. ¿Te llegan? Tú sabes, mira, para el artista que antes está pegado, lo que viene grande es loco. Le llega, no voy a mencionar nombres ni nada, ya que están pegados y de todo. A mí le venga de que se me cuento, porque lo mío fue atento a rodillas. Primero atento a rodillas, primero Dios. Y siempre yo la voy de metal desde los 7 años. Le llegaste que lo que, con nosotros no hacemos bulto ni paquete, loco, lo que hizo fue a rodillas. A mí nadie me ayudó, dije que ni nada de nada. Le llegaste. Uno de los que le hizo fue a terror, fue la cara de la 42, le llega. A pulmón, fue, que nadie puede hacer gusto. Y para el artista que están pegados, que uno le da un empujón heavy, que están pegados, no voy a mencionar nombres, pero están fríos. Los que están pegados, Nari, los que están pegados, hay par que están calientes, no hay ni nada. Y loco, lo que sube pone huevo, tú sabes que ellos vienen el primero con la carita limpia, después que consiguen el sonidito, lo que suben es, tú no sabes, se suben para arriba, y uno se la deja caer tranquilo, callado. Sí. Pero que tú no sabes, mira, ellos lo que no se saben, ellos lo que se llevan bailarín y artista,
Que cuando el loco diga, oye, tuve que solo callar para que los míos se me dé, porque el ambiente que me muevo, lo que él pide es mala fe, porque yo cuento con los míos, no cuento con los de usted. Y no me hable de carrete, será antes, eso se me fue. Lo que fui oye, mujeres, que me amen, que me adoran, porque allá hace rato yo me jalté de esa payola. A mí no me de cotorra, que tú eres una rabandola. Si tú quieres algo de mí, tienes que entrar a esa payola. Óyeme a mí, entonces, todo lo que queda en bailarín, pero ven acá, ¿sabes qué? Natacha también. Es un artista aquí, ZM también. Sí, mira, claro. Esas cuatro mujeres están matando por mí, mira, ella. Esas cuatro mujeres, mira. Yo lo mato cada rato por eso. Por mí se mataban a mí aquí. No, espérate, aguanta, no hemos terminado, se matan ahorita. Mira, ese agarró, me rajó por ahí. ¿Cómo? Esto me tiraba botellazo porque me hallaba bailando. Mira, pero mira. Mira, pues son mujeres, se pueden bailar, ¿eh? Aguanta, Darío. Aguanta. Mira, son ellas cuatro, están diciendo ellas cuatro, por si acaso. Ok. Espérate, pausa, espérate, por parte. Tú sabes. Es un personaje. Entonces, seguimos con los artistas. Como ya Natacha me presentó la gente, Stanley ZM. Pero ella no ha cantado. Entonces, que tire su arte, porque ella es buena. Ella, tú eres locutora, porque tú representas a todo el mundo y vaina. Cuidado, me va a quitar la ropa. La vibra de yo está toda. O sea, eso sí es verdad. Ese es mi equipo, esa es mi felicidad. Tengo como mamá pollito, así como que cuidando a los muchachos, la vaina. Ellos son mi familia. Dame del arte que tú tienes, que tú la aprendes. Emma, voy a bailar. Agárrame aquí. Que tú vas cantando y yo soy tu bailarín porque tú te esperas. No puedes tener. Tírame la pista. Dale. Yo lo que en verdad sé. El coro, todo el mundo, el coro. Dale. Ay. Dale, manita sucia, dale, manita sucia. Dale, manita sucia, dale, manita sucia. Dale, manita sucia, dale, manita sucia. Dale, manita sucia. ¡Vamos! No la podían abrir yo como buena rompedora y delincuente la rompe. Y me dijeron, di que tú no vas a poder estar ahí hablando mierda. Y mírame, yo estoy aquí que usen la droga. No deje que te use ella. No fume marihuana, no dejo de ser doncella. Si ven mi foto, se hacen una paja a nombre de ella y se van a tirar del puente cuando brille. Y de todos los tamaños, no me acuesto con ninguno, por más que pasen los años. No tengo de su engaño. Te vi ayudando a menores, ella haciéndole daño. Y tengo los ojos castaños en lugares, sale daño. La mierda que ustedes hablan, yo la bajo por el baño. Ando con mi pistola, que se me hiciste, me extraño. Yo no confío en nadie, a mí me han hecho mucho daño. Llega mi bloque, el mono se lo quitamos, el que nos saluda. También le damos la mano. Si ustedes son mariposas, la china y yo somos gusanos. No inventé con los cueros, que les bajamos los granos. Gatillo, capo, tillo, capo, tillo. Cuando digo narito mundazo, diga yankee. Nari, yankee, nari, yankee. Estamos con la china. Estamos la china. La china no ha rapeado. Ay, falta la china. China. Investígame después la china y después. Estamos depurando. La única china que canta jícara. ¿Qué es lo que pasa? Venga, a tu madre. Loma. Dale, rompa. Lo apagó. Estamos aquí con el calorcito 4. El verdadero calorcito. Estamos aquí, mira, en nuestra cámara, mala cara, Publi Entertainment, Digital Track, en el backstage, mi gente del Bronx, Barcelona también está activo, Cut Case, mi gente de Cut Case e International Network, estamos ready. Y la gente de Blane, ¿no? Yo vivía allá. ¿Blane? La gente de Blane. Blane, Barcelona. Ey. La gente mía de Washington Hall, 140, 182, 193. Y la gente de Diamond, you already know, one love, everybody, 42, you heard? Entonces, la china mía, él sabe de cuando gateaba. Dame ahora, china. ¿Qué lo que vamos a dar? ¿Te fuiste en dembow o te fuiste en rap? Yo soy de esto, yo soy bailarina, soy dembowcera, soy rapera, soy ya tú sabes. Dame un ching. Esto lo haces en dame un ching.
Ella todo lo hace en calle. No, no lo partan, tú sabes que la china se hizo viral los días con un cuchillo que ella toma. Ay, sí, eso yo te digo. Tú sabes, eso yo la maquillica en guarda. Ay, sí, eso. Mira, china. Espérate. Dame esa vuelta. Ella sabe que ella es popi, pero fuma capital. Súbelo. Oye, que lo que yo a esa distancia. Voy a soltar un tema que tengo hoy en YouTube. Oye, que lo que. Dale. Y digo, guay. Tú raquime que. Guay. Tú raquime que. Los cueros se llenan cuando no me. Cuando me meto esa moli, quiero que me den por ahí, que me ocupan en la boca cuando yo. Media caja de cigarrillo y una chata de aquí, pero ahí quedando con la manada. Todo eso te lo compré. Quiero cigarro, quiero moli. El vaso tuyo, hola aquí. Dámelo aquí. Dame aquí. Yo soy la Ferry 3030 de Santiago. Yo también vine para acá a cumplir mi sueño y toda la vaina. También yo soy rapera, de mocera, yo hago de todo. Esto en vivo, que pase un motorcito. Oye. Pasa, ven. Dale, pasa. Dale. Pómelo. Oye. ¿Quieren verla uno de tenis? ¿Quieren ver a uno detenido? No me comparo porque yo he sufrido. Wow. Yo sé lo que pasa el trabajo porque lo he vivido. Yo la calle dando bajo, toda esa vaina lo he vivido. Yo he trompezado, yo me caí y me he levantado, pero yo no me detengo, tengo el barbura a mi lado. Me han pisoteado a montar pilas de falacia y si necesitan algo al pasito me lo son perras. Yo no hago coro con bacteria, la mamá de la mamá y tú eres una mamá ñema ramera. Te enseño cómo aquí se brega y mientras tanto toma asiento y siéntate en mi sala de espera. La gente, oye, del barrio Libertad, barrio Leña. Güey, y el mamalo, creo. Estamos aquí ahora. Pero que el mamalo, tú andas con mamalo. ZM Music. ZM Music. La para, los mejores. El mejor verso del año. Aguántalo. Estamos aquí con el mamalo. Todo fue por turno. Nari Yankee, la tiraste de 3, de 2 y donkeaste. Le toca al mamá. No, en YouTube me banea ahí mismo. Estamos tratando de hacer contenido limpio. Solamente con el arte y los lugares bonitos y bacanos. Sí, pero no mismo está en arte. Es el mamalo. El mamalo. Digo yo aquí. ¿Qué es lo que tenemos por ahí, mamá? ¿Por qué el mamá? Bueno, el mamá, tú sabes que uno es lo que es más delincuente que artista, que uno viene de la calle. Atención, Tolentino. Tolentino es amigo mío. Él me conoce. ¿Él te conoce? Claro, él me subió. Está chanceando gente, Tolentino. Él me subió música y le estaba para la pena de él. Búscalo, 042, el mamá. Está bien. Yo te quito. Gracias de metal, a Starly, Menudo y Natacho. Danos de lo que tú tienes por ahí. Que me han pasado, oye, me avalían, me abobían, para el mocoso me llevan, me torturan, para la pistola, yo entregara, la pistola se perdió, un primo mío la mangó, y en la red se quedó, la pistola, más delincuente que artista, me gallé y mangué la tanita, el perico y la hierbita, trabajando de noche porque la día el sol me pica, los últimos que nunca se quitan, siempre hay un malo corita, tío, para cualquier vueltita, me encanta manipular las armas, enfermo con la adrenalina. Mira, me inyecto y como lo matan, a traición me lo bregan. Esos son los patrones de metal. Un saludo a la compañía mía. Oye, que lo que te voy a dar. Dale eso para que tú des tu compañía. Mire, escúcheme a mí, escucha esto.
también hay más artistas que son durísimos, que te lo vamos a hacer otra entrevista, a presentártelo, Don 45, el 7. Esas son la gente, pila de nuevo talento que nosotros tenemos aquí. Los chamaquitos de la Ciénaga, todito, los más malos de la Fori, de metal y de plástico, no es de plástico, nariz. Rapén. Tú sabes que yo quiero. Con Dios. Tú sabes que con nosotros. Tú vas a ser artista también. Güey, güey. No se va a dar. Para que tú tengas una idea. No fuimos aquí. Oye, que lo que, mira, hermano, saludo. A la compañía mía, oye, que lo que, saludo a la compañía mía. Se llama Tu Reaña Madulce Record. Búsquelo en todos lados. Espérate. Entonces, oye, lo que hay, Yo traje a esta gente aquí para que hicieran una entrevista. Tú tienes tu micrófono. A mi gente de ZM Music, ¿me entiendes? Estamos todos aquí, el corillo. Dando la oportunidad, manito. A los que son nuevos talentos, quieren echar para adelante y quieren dejar la calle. Porque no son todo el mundo que abren la puerta, son pocos. Claro, eso es así. Oh, ¿sabes qué yo quiero, Tali? Devuelve la decena, Tali, mi mundo. Oye, lo que vamos a hacer, Tali. Yo quiero un ching, la pared de pintar, lo que pintan. Dale para acá, ven. Dale para acá. Vamos a un cambio de pila, vamos para allá. Juego. Un poquito el audio, estamos nítidos. Sentado un poquito, porque tú sabes que... Una calor de pinga. Tú tienes tu micrófono ahí, siempre se me olvida. Sí. Una locura. Entonces, estamos con Starling ZM. Productor de lo que es el estudio aquí en El Capotillo, del bloque. Entonces, mi pregunta es, ¿qué significa ZM? ZM es la Z de Swami, míralo ahí. Dale, Swami, muy sonado, Swami. Swami, Dios lo tenga en gloria, compadre de metal. Y la M de metal. Oh, ya, yeah, es como la compañía, como si fuera un featuring. Entonces, allá... Sí, él está ahí atrás. ¡Ale! Entonces, dame un minuto. ¿Cómo se crea la compañía de música ZM? Bueno, se crea a través de Swami con Demetal. Ah, pero tiene muchos años ya. Muchos eso. Años, más de 18, 19. Oh, mira, yo creo que Swami eso... tiene como 13 por ahí. Ok. ¿Entiendes? Entonces, Demetal le cambió el nombre y le puso ZM Music. La Z de Swami, la M de Demetal. Music. Ok. Entonces, ¿cómo llegas tú entonces a trabajar en este equipo de producción musical y todo eso? Bueno, yo llegué aquí, ya yo tengo con Demetal, tengo ya 13 años. Eso fue cuando yo empecé a bajar con la gente de Todola, de la 7-3, 24, toda esa gente, ¿me entiendes? Yo bajaba para acá y hacía coro y después un panita mío en G me dijo un día una vez, vamos para la 4-2. Y yo bajé con él, ahí me presentó a Demetal, y ahí nos vimos de nuevo, entonces comenzamos a tratarnos. Yo siempre venía y lo visitaba, siempre mucho amor, mucho cariño, y siempre muchas cosas, hasta que después tuvo un percance, y tuvo un problema en Santiago, entonces decidí vivir aquí, me casé, entonces cuando me casé con una jeva, duró un tiempo, y al final yo agarré, cogí la foto y la tiré a la basura. Uy, te quedaste aquí. Y me quedé aquí, y él me dijo... Yo le dije, oye, manito, yo quiero volver a ser quien era yo allá en Nueva York. Aquí. Y me dijo, no, tranquilo, que esta es la raíz, quédate aquí conmigo. ¿Cuál es? ¿Tú tenías un bloque allá en Nueva York en cuestión de música? Claro, manito, yo me crié allá. ¿Cuál es el Bronx? ¿En qué no, lado? No, yo cuando llegué a Manhattan, fue a la 140 y Broadway, y paraba ahí en la 138 y Hamilton. Y después de ahí frené, cuando iba a la Joe Washington, me quedé ahí en la 181 con todos los trinitarios. Ahí llegué a ser primera de los trinitarios. ¿Me entiendes? Por eso tengo los colores así. Ok. ¿Está viendo qué dice ahí atrás? Déjame ver qué es lo que dice ahí atrás. Oh, dominicana. Eso duro. Fue especial mandarlo a hacer. Entonces, me pregunto, ¿cómo ha venido mucha gente a hacer contenido? Pero yo vi todo eso y dije, yo, coño, qué vaina, volví a lo mismo, como que... ¿No se han cansado ustedes como que también expongan nada más como lo más rabia de que de aquí, cuando ustedes ahora mismo lo que están en música, en arte, ahora mismo se está haciendo una película aquí? Sí, hay una película con el productor José María. Cabral. Sí, se llama La 4-2. Todos los muchachos que tuviste ahí participan en la película, ¿tú me entiendes? Yo participo poco, tú sabes, estoy como de rellenito, ¿tú me entiendes? Sí. Pero en realidad una película que es muy original, se va a ver, una película con
personas que viven aquí reales. Okay, okay. Y cosas que han pasado reales, ¿me entiendes? Okay. Que no son, diga, que voy a buscar una gente que ven, tú me vas a hacer de papel, no, gente de aquí. ¿Cómo dan ustedes con José María Cabral? Con José María, no, ya eso quien dio fue de metal con él. No sé cómo él dio con de metal. Tú sabes, de metal no anda buscando gente tampoco. De metal le tiran hasta gente político y todo el mundo. De metal no anda buscando. Ese hombre tanta que no. Tú le dices toma algo y él para agarrártelo de la mano, lo piensa dos veces. Ok, entonces, ¿y de qué trata la película? ¿Algún concepto, vida real? La película de la vida real. De la vida, una parte de su vida real a través de Suami, de lo que ha pasado aquí, de lo que pasó aquí recientemente. Okay. Todo eso, ahí van a ver muchas cosas reales, hasta cuando quemaron una casa, que fue el verdadero incendio, ¿me entiendes? Muchas cosas positivas, eso lo va a ver todo el mundo. Pero ahora mismo esto sigue cerrado para acá o ya no. Está... No, ya esto abrió. Ya esto se enciende. Allá arriba se enciende. Yo amanecí antes de anoche allí arriba, donde chon. Bebiendo. Hasta ahí. Las 2 de la tarde. Vamos ahora entonces a donde hay los murales ahí pintados. Ah, bueno, aquí tú puedes ver. Tenemos uno aquí. Era ahí. Que me gusta porque República Dominicana. Se han dedicado mucho a lo que es la verdadera cultura. De lo que es el jefa, algo que se ha perdido en República Dominicana, que es una parte de los 5 elementos de la música. Y aquí hemos andado mucho con lo que es el graffiti, el baile, porque ahí han salido y hay muchos bailarines de lo que es el dembow. ZM Music. Y el rap. O sea, yo pudiera decir, sin equivocarme, yo pudiera decir que sería como un renacer aquí del movimiento urbano nuevo. Sí, aquí hay mucho talento. Mira, esta muchacha tiene un talento hermoso. Y aparte de talento hermoso, es diseñador en ropa. Le hace sí. La ropa a los artistas. Tiene que hacerme una vaina, entonces. No, y hace una cuanta cosa. Los otros días andaba yo con ella y Jaracaquí. Y ella le regaló un jaque a Jaracaquí diseñado que lo vi a ella. Oye, aquí hay de todo. Vamos entonces para donde están los murales. Y seguimos ahí grabando. Esto es Rufuan TV. Recuerda que con nosotros te peina o te hace rolo y tienes que llevarte del mini para que no te muerdas más. Desde otro punto. Ahora vamos a un tapar de pilita porque yo, cuando todo el mundo saturado en baja para acá, yo le bajé en 3. Pero veo como que no sé si es que lo han abandonado, solo vinieron a absorber y moverse. Artista y también programa de contenido. No, mira, aquí han venido muchísimo y mira, Ángel Dios, uno le abrió la puerta aquí y... Malito. Está caliente con el hombre, él sabe que está caliente con el hombre y se le puede poner la pomada. Ella ya estaba con la gente mía grabando, con Coyote Ser 3 allá en Nueva York, esos son gente mía. Y él sabe que él está querido como quiera, pero él sabe que está caliente, que tiene que bajar. ¿Cómo se calienta un artista con el bloque? Oh, porque tú sabes que uno que le da la oportunidad y le abre la puerta y uno hace inversiones. Porque el inversionista nadie lo ve porque el inversionista está oscuro. Da más ven el artista y el público da más ve eso. Pero no ve lo que el inversionista deja de darle hasta una leche a su mamá para invertirlo a ellos, comprarle unos tenis o un pantalón. ¿Me entiendes? O si tienen que vender droga allí o hacer un lío o coger emprestado. Entonces ellos no ven eso. Ellos no ven esa necesidad. Ellos aman lo que ven en el momento, se pegaron y quieren ser así, ¿no? Pero nos, el brazo de nosotros no llega lejos. Ya tú sabes. Aparte de artista, ¿algún medio que se haya manejado feo? No, en verdad ya eso son cosas que son íntimas. Ellos están claros que nosotros somos los que tengamos los granos, de verdad. Nosotros somos los que la tenemos, ZM Music. Nosotros somos que tengamos a Dios agarrado por los granos. Papá Dios, tú sabes el mensaje que yo le mando a ellos. Nosotros somos los más sonados ahora mismo. Pregunto, ¿cómo los artistas pegados, entran aquí y cuál es el manejo con ellos para entrar y manejarse aquí? No, el manejo de ellos es nosotros les damos la bienvenida. A veces nos confunden, ¿tú me entiendes? Pero uno lo ayuda, le da la oportunidad, lo baja al estudio, ¿me entiendes? Hay muchos artistas, mira, de esos artistas que yo puse ahí, de esos nuevos talentos, son muchos que han venido, han llegado de otro lado y uno le da la oportunidad, ¿me entiendes?
porque en verdad nosotros abrimos la puerta para todo el mundo. Nosotros nos rechazamos como otros que andan por ahí y que eligiendo gente. Nosotros le damos oportunidad a bailarina, a todo el mundo, todo el que necesite. Y yo, aparte de eso, yo doy ayuda. Ayudo niños especiales, ayudo gente que necesitan, doy comida, doy dinero. Háblame de eso, de las ayudas. Vi que estabas dando comida hoy, me dijiste, en Villa Juana, al inicio de la... De, en La Piña, y entrando, exacto, a la 4-2. Entrando a la 4-2 en La Piña, también se repartió un poco de comida. ¿Qué los motivó a hacer esto? O si esto es ya parte de una fundación que ustedes han creado. ¿Cómo, qué tan organizado está eso? No, eso no está organizado, eso yo lo hago a pulmón. Eso es que yo le dije a Dios, hice una promesa, en una entrevista que vino aquí tío Carlos, vino, me hizo una entrevista aquí, y yo prometí que como a mí me hiera, yo iba a ayudar. Y así mismo fue cuando vino Capricornio, entonces ahí yo empecé a dar comida, comencé a dar comida, a dar dinero y comencé a ayudar. Entonces a través de ahí han venido más cosas. Tengo una cita con la primera dama. Atención a la primera dama. Tengo una cita con ella, pausada, para reunirnos y ayudar a muchas personas que necesitan. Hay un niño muy especial de 12 años que está en cama, no tiene brazos, no tiene manos, no se puede menear y necesita ayuda. Y mucha gente se olvidan de esa clase de personas. Mucha gente se olvida, en realidad. Y son personas que necesitan. A veces mejor regalamos una cerveza en vez de regalar un plato de arroz. Yo me siento bien cuando lo hago. No sé otro artista si lo quiere hacer, si lo quiere hacer Tosicro, si lo quiere hacer a los foques, quien quiera hacerlo. Yo no, yo lo hago yo. Yo salgo en mi carro, busco mis artistas, los bailarines, pago para que hagan la comida, empaqueto y salgo a darla. Sin ningún compromiso con nadie. Eso a través de Dios. ¿A quién le vamos a hacer otro llamado, aparte de la primera dama? ¿Qué otro político o qué otro medio? No, yo le hago un llamado a la primera dama. El presidente tiene muchos problemas y el presidente está haciendo la cosa bien. El presidente por su lado lo está haciendo bien porque están por lo menos cayendo presos y están yendo en vergüenza. Esos ladrones. Y en verdad el presidente está bien. Es la primera dama. Ahora el presidente que tenga cuidado con los anillos, que no lo pueden ayudar a repostularse 4 años más porque no están haciendo trabajo con los de abajo, no le están dando trabajo, además están ayudando a su familia y su entorno. Eso es lo único que puedo decir. La primera dama, esa es la que puede ayudar a los muchachos que necesitan, ¿me entiendes? Tú sabes, vamos ahora para los murales, para ir cerrando, ¿estamos ready? Sí, estamos ready. Mira a los policías como patrullan aquí también. O sea, tenemos seguridad policial, una vaina aquí, esto está todo bajo cuidado. Claro. Nos fuimos ahí entonces para los murales a ver qué es lo que es. Dale, follow me, follow me. Vamos entonces para aquí, para de aquí vamos.